¿Querían su Pokémon de mundo abierto? Ahí está su Pokémon de mundo abierto. Nintendo lo ha hecho de nuevo, y King Cell tenía razón. Saludos gamers, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal de Stargin Games. Yo soy Stargin, y en esta entrega vamos a comentar acerca del directo que se realizó a las 8 de la mañana horario de México. Yo me acosté a las 5 y cuando traté de despertarme, no, simplemente no pude. Aunque de haberme despertado seguramente hubiese pasado un montón de cosas por alto por estar como zombie. Pero yendo de lleno a lo que es el tema principal que se mostró en el directo. Se enseñaron unos cuantos Pokémon de la nueva generación. Aún faltan más por revelar, no se preocupen, seguramente en algún directo cercano a la fecha del lanzamiento de Pokémon Espada y Escudo, que será el 15 de noviembre. De hecho, hubo una filtración horas antes del anuncio del directo, ya para que Nintendo no pudiese cambiar nada. Y tenía razón acerca de este punto, mientras la bola de incrédulos decían ¡es fake, es fake, es fake! Si hay algo que yo he visto, es que cuando aparecen rumores horas antes del evento principal, es que todo es cierto. Yo me quedo con una muy buena impresión de parte de los Pokémon legendarios Zacian y Zamazenta, pero los más exigentes, por decirlo de alguna manera, o ya directamente trolls, comentan que son los peores diseños de Pokémon legendarios que han existido. No sé si estarán escuchando la música de fondo, pero es que son los incivilizados de mis vecinos, que aparte de que no saben que existen los audífonos, están malditos sordos y ponen su música a todo volumen, como si pensaran que a los demás nos gustan sus porquerías. Una gran disculpa por esto. Ahora, continuando con lo de los Pokémon, Zamazenta fue glorioso para mí. Ya que he jugado con personajes tanque durante toda mi vida, creo que voy a comprar esta versión, es decir, Escudo. En cuanto a Espada y su Pokémon legendario, Zacian, no sé si se trata de una gran coincidencia, que no creo en las coincidencias, o si se inspiran en el diseño de Sif, el gran lobo gris de Dark Souls, ese que tiene la espada en la boca y te cuesta un trabajo derrotarlo. No por el hecho de que sea difícil, sino por qué alguien con corazón va a querer matar a un lobo. Y bueno, ya que estamos con el tema de los legendarios, acaba de brincarme una promoción de GameStop para reservar Pokémon Espada y Escudo en esa tienda. ¡Ay, ternurita! Miren nada más, como si fueran dos cajitas encimadas de la Nintendo 3DS. Se ve que le tienen amor a esta consola, y no solo eso, es un buen aliciente para todos los jugadores de Nintendo 3DS que hayan disfrutado a pulso de todos los videojuegos de Pokémon en esta consola. En cuanto a los Pokémon normales que se mostraron, a mí el que más me gustó, todos me gustaron, pero Wooloo, el chivito con trenzas que parecen chorizos, me encantó al 100%, es adorable, se me va a destruir el páncreas, y si sale un peluche de Wooloo, por supuesto que me lo voy a comprar porque es adorable a más no poder. Ahora bien, se muestra una función completamente nueva y es el enfrentamiento con Pokémon gigantes, que al parecer van a ser el evento principal. La característica por excelencia de este juego. Muchos dicen, nada nuevo, ya se habían mostrado Pokémon gigantes en la serie. Bueno, es que no se trata de que sea nuevo o viejo. Se trata de duelo de titanes, así de simple. Ya que al momento de crecer los Pokémon, sus características de combate aumentan considerablemente. Pero no solo eso, los efectos especiales son la principal atracción. Yo creo que lo que quisieron hacer en este Pokémon es poner ese algo que le dé identidad propia al juego, convirtiendo la experiencia de paso en algo más emocionante, más desafiante, porque también se incluyen los enfrentamientos tanto locales como en modo en línea, de hasta un máximo de 4 entrenadores Pokémon luchando contra estos gigantes y atrapándolos con una bola Pokémon más grande. Y permítanme ser reiterativo con los combates locales y en línea, eso pondrá de cabeza a toda la comunidad Pokémonera. Finalmente tenemos la mayor sorpresa de todas, la cual la gente pedía mucho y había rumores por doquier antes de que finalmente se revelara. Estoy hablando de mundo abierto. Y revivimos una pequeña publicación de parte de King Cell en los foros de Resetera cuando dijo que este título tendría parecidos con Breath of the Wild. Sí, ya le vimos el parecido, ¿eh? El claro punto de este mundo abierto es recorrer la tierra para recolectar Pokémon, que aparecerán de una forma similar a los de Pokémon Let's Go. Estarán rondando por todo el campo y a nosotros nos tocará enfrentarlos y capturarlos.
Otro punto que me llamó muchísimo la atención fue el upgrade gráfico que sufrió Espada y Escudo. En el primer tráiler del videojuego se mostraba ligeramente por encima de Let's Go. Incluso muchísimos lo comparaban como un juego de 3DS pero en HD. Ahora quiero volver a oírlos opinar acerca de esto. Ya es imposible que un juego así aparezca en una Nintendo 3DS. Definitivamente es muy superior a nivel gráfico al Pokémon Let's Go y a cualquier otra cosa que haya salido para la 3DS. Listo, una vez informada la esencia del directo que duró más de 16 minutos, vámonos a las impresiones y análisis. Nintendo, toma mi dinero. Yo aún sigo pensando que hubiera sido fantástico, junto con el Mario Maker, mostrar todo este contenido en el E3 y que el directo durara una hora, hora y media, porque eso de que uno eclipse al otro, yo pienso que en la época en la que vivimos con internet, con redes sociales y tal, ya se queda obsoletísimo. Pero bueno, es mi opinión al fin y al cabo. Además, la gente está muy entusiasmada con esto. Si se asustaron, si se impresionaron por lo que fue el boom con Pokémon Let's Go y con Super Smash Bros. En noviembre y diciembre del año pasado, no tienen idea de lo que va a pasar con este. Mínimo, para el 31 de diciembre de este año va a vender por lo menos 15 millones. Y pensando positivamente, podría llegar a los 20. Ahora les pregunto, ¿cuántas consolas creen que venda Nintendo a raíz de Pokémon Espada y Escudo? La gran N se puede sentir muy orgullosa de lo que ha conseguido este año, de lo que va a conseguir. Y solo quiero saber qué es lo que harán para superar este 2019, qué harán en 2020. Y me vienen a la mente las palabras de King Cell. Si Breath of the Wild les gustó en 2017, 2020 les encantará. Bayonetta 3 se va seguro al 2020 y me imagino que durante todo el año Pokémon Espada y Escudo va a estar acarreando el éxito para la consola. Y si hablamos de planes a futuro para este videojuego, allí están los DLC, tanto de paga como gratuitos, y extender la esperanza de vida de dicha obra, lo que a su vez motivará a muchas otras personas para comprárselo por el contenido. Aunque esto último es simplemente mi opinión, pero no hay rastros de que Game Freak vaya a hacerlo, considerando que Pokémon Let's Go no ha tenido nada de esto. Aún así, como dije casi al principio del video, habrá más sorpresas, nuevos directos cercanos a la fecha de lanzamiento para discutir a fondo las mecánicas del videojuego, porque todavía falta ver con qué controles se podrá jugar. Por ejemplo, en Let's Go no se puede utilizar el Pro Controller, el cual es muy cómodo para los veteranos. ¿Se podrá jugar con él esta vez? ¿Tendremos acaso sensores de movimiento incluidos? ¿Un mando como la bola Pokémon? Y bueno gamers, esto ha sido todo, espero les haya gustado este video y me encantaría conocer su opinión en la caja de comentarios. ¿Qué les parecen hasta ahora las mecánicas, los gráficos, el diseño de los Pokémon que nos han mostrado? ¿Cuál es su favorito? ¿Qué opinan de los legendarios, sobre todo Zacian, que es claramente un tributo a Sif, el gran lobo gris de Dark Souls? Una vez más, gran disculpa por no haber podido transmitir en vivo el evento de Pokémon. Hubiera dormido nada más 2 horas, tenía la intención de ello, pero desafortunadamente el despertador no me pudo levantar y hasta olvidé que había directo. Eso sí, fíjense que mañana habrá otro directo bastante interesante y es acerca de Stadia, el servicio de videojuegos en la nube de Google, que también nos revelará fecha de lanzamiento, los títulos que traerá y más cosas así. Voy a ver si puedo hacer un directo de esa cosa. Y si por X o Y tampoco puedo, les traeré un video informativo así como este. Nos veremos en futuras entregas, aquí en Stargame Games. Y si quieren formar parte del crecimiento de este canal, pónganle un pulgar arriba a este video, compártanlo con sus amigos y regálenme una suscripción. Les estaré tremendamente agradecido, porque la TV también es gamer. Un abrazo, beso para todos y chao.